La moda es símbolo de elegancia y de estilo, el deporte de rendimiento y competencia, dos mundos a priori distantes, pero que han dialogado a lo largo de la historia, es lo que revela el Museo de Artes Decorativas de París en la muestra Moda y Deporte, de un podio al otro. 450 piezas de vestir y accesorios cuentan cómo la comodidad en el vestir ha sido un motor tanto en la ropa deportiva como en la alta costura. Sophie Lemayeau es la curadora de la muestra. El objetivo de la exposición es mostrar cómo la búsqueda de confort llegó a la moda gracias al deporte. La práctica del tenis, la natación, el ciclismo en el siglo XIX hicieron que la ropa cambiara para permitir movimientos amplios y una mayor libertad del cuerpo, en una época en donde las prendas de vestir eran rígidas y limitantes, sobre todo para las mujeres. Gracias al deporte, se abandonó el estilo púdico, por ejemplo en la natación, con la aparición de trajes de baño que poco a poco fueron destapando el cuerpo. La muestra cuenta cómo en el siglo XX el deporte se generalizó e inundó los guardarropas de hombres y mujeres. Moda y deporte fusionaron en lo que ahora se llama sportswear, el estilo deportivo. En los años 20 y 30 hay un interés por la juventud y el deporte, y eso es algo que entienden los diseñadores de moda, quienes sacan las primeras colecciones de estilo deportivo. Hay ropa específica para hacer deportes, como el tenis o el golf, que son actividades de la burguesía, pero también ropa más relajada e informal, para dar la impresión de que se es deportista. Así nació el sportswear, que se consolidó a finales del siglo XX. Los zapatos de estilo tenis, el pantalón de trotar o la sudadera forman parte de la vida cotidiana, pero el deporte se coló también en marcas de renombre como Christian Dior, Chanel, Lanvin, Sonia Riquel o Gucci. La alta costura y el prêt-à-porter de lujo se han inspirado en la ropa deportiva, asociados a bordados o cristales. A veces, accesorios como un balón o una patineta se transforman en un motivo para una pieza de alta costura. La muestra de París no podía dejar de lado el estilo del hincha perfecto. La camiseta de un equipo, la bufanda y cualquier otro accesorio son prendas para mostrar una pertenencia. Incluso hay camisetas que se han vuelto piezas de colección y hasta verdaderas reliquias. Es el caso de la franela de Zinedine Zidane de la final del Mundial de 1998 que presentamos aquí.